Bueno, evidentemente sí, la escuela es parte de la comunidad y de esta sociedad y caja de resonancia de esta problemática, ¿no? Pero bueno, sí, tengo que decir que desde el 31 de mayo no están viniendo algunos chicos de un segundo grado, de los cuales uno tenía el virus de la gripe A y evidentemente contagió a algunos compañeritos. En total son 4 casos que tenemos notificados de gripe A y están en este momento en buen estado de salud, están bien, ya tienen ganas de venir a la escuela, pero por cuestiones de completar el ciclo y por decisiones médicas, no van a venir todavía esta semana. Es decir, estamos hablando de una gripe que o de un virus que hipotéticamente habría empezado el 30 o 31 de mayo y hoy ya estamos a 10 de junio. Así que, bueno, sobre ese contagio que se dio en la escuela, en ese grado, a compañeritos y esos compañeritos a su vez contagiaron a sus hermanos familiarmente. Son no más de 4, por lo menos que son los datos que tenemos efectivamente documentados en la escuela y están bien, eso por un lado. Por otro lado, la escuela cuando toma conocimiento la semana pasada comenzó a implementar el protocolo en forma inmediata, el protocolo enviado por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. ¿Qué nos dice el protocolo? Desinfectar todo el salón y nosotros hemos desinfectado toda la escuela. Es más, este fin de semana, con el apoyo de las autoridades educativas, y tengo que mencionar la supervisora, la supervisora de la escuela, la profesora Estela Maris Zapata, la directora regional, la profesora Marcela Tachi estuvo el viernes acá cuando nos enteramos del segundo caso de alumno de segundo grado, estamos hablando del mismo segundo grado que aparece con gripe A, estuvieron presentes ratificando el trabajo que se estaba haciendo por parte de esta dirección. También de las otras autoridades educativas, la directora de nivel primario y por supuesto, obviamente, con el apoyo total de la señora ministra, hecho que nos reconforta particularmente y a todo el plantel docente nos reconforta ampliamente porque han estado aquí presentes en este momento complejo, como suelen estar siempre en todas las actividades escolares. Pero decía, el día viernes estuvieron ellas, el día sábado a instancia del ministerio también y a pedido de esta directora, se hizo una jornada de limpieza profunda en todo el edificio, ya hablamos de planta alta, recordando a la comunidad que esta escuela, la escuela primaria, comparte comparte el edificio con secundaria y con superior, entonces el Ministerio de Educación nos proveyó para el sábado un equipo de limpieza de personas que vinieron a baldear todo el edificio, planta alta, planta baja, no quedó un espacio sin baldear, sin desinfectar con ayudín, con desodorante, tenemos lisoform, tenemos alcohol en gel, en fin, tuvimos todo el apoyo para esta emergencia por parte del Ministerio de Educación y también por parte del Ministerio de Salud. Hoy vino un médico que es el director de la salita, que está más cercana, que es el doctor Martínez Rojo. Él estuvo hablando, dialogando con los padres presentes, con los alumnos de primaria y con los alumnos de secundaria. Hicimos un conversatorio sobre salud con él y nos aclaró nuevamente que lo que se estaba haciendo en la escuela era el camino correcto, es el protocolo oficial que marca salud en este momento, desinfección, airear los espacios y continuar con las clases normalmente. ¿Qué decimos acerca de los numerosos audios que van llegando a través de las redes sociales, especialmente WhatsApp, donde sin identificarse, porque por allí
no se da nombre, sino que se deja un mensaje solamente, se da información que está relacionada con la escuela normal y datos que, bueno, resultan a veces imposibles de certificar por este medio, digamos, por las redes. ¿Qué se le dice a esa gente que recibe estos mensajes, especialmente a los papás que están relacionados con la escuela? Bueno, lo que yo creo es que la gente tiene que aprender a diferenciar los mensajes y de dónde vienen. Si no tiene nombre y apellido, evidentemente, ¿a quién le podemos hacer cargo de algo que se está difamando? Entonces no se pueden hacer eco de las redes, de los grupos, y vuelvo a decir esto, que vengan a la fuente, que vengan a hablar con la directora de la escuela normal primaria, yo los voy a recibir y les voy a dar la información que necesitan.